¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues, todo bien. Enredados, confundidos con lo que va a pasar para el 18, porque la verdad que los cambios y las vueltas comunicacionales han sido gigantescas de un día para otro. Es muy enredada la cosa, José Antonio. Yo, la verdad, aún no logro tener claridad 100% de lo que va a pasar. Anoche escuché al ministro París y me dejó enredado. Y hoy día lo escuché y él dijo, bueno, soy humano, me puedo equivocar. Pero no me queda tan claro. Yo creo que no es tan enredado. Yo creo que los intendentes y los alcaldes siempre estuvieron en lo correcto, digamos. Lo enredado fue la primera decisión que tomó el gobierno. Tuvieron muchos problemas con la región de Magallanes, mucha resistencia en el Biobío, también mucha resistencia en la región de Atacama. Y ya la verdad es que los cruces de declaraciones entre intendentes, alcaldes y las decisiones centralizadas de Santiago eran demasiado evidentes, o sea, esto no se sostenía más. Y yo valoro, digo que el ministro haya escuchado a las autoridades locales y haya revertido esta decisión en las 46 comunas a lo largo de Chile que están con fase 1. Si el punto es cuántas personas se van a poder invitar a la casa o no, porque... Exacto. Está, o sea, la discusión, 5, 10 o 15, habló el ministro vocero de gobierno. ¿Cuál es la verdad? A ver, pero Germán, ¿cuánta carne, cuántos choripanes ponemos en la parrilla? Hay muchas personas que quedaron con la guirnalda comprada y con la casa decorada. ¿Qué hago con la bandera? ¿Viste? ¿Qué hago con la bandera? El permiso en un comienzo era para todo Chile. Independiente de la fase, habían 6 horas para pedir permiso para asistir a una fiesta o a una fonda en su casa. Y en 6 horas. Ahora... las comunas que están en cuarentena no van a poder tener ese permiso. Son 46 comunas a lo largo de Chile. Pero la gran discusión es cuántas personas podemos invitar a nuestro hogar. ¿Quieren saber la firme? Bueno, ya, Germán, ilumínanos, porque sabemos que reporteaste toda la mañana el tema. Hiciste un gráfico, hiciste de todo para poder entender algo que nadie entiende. Mira, les cuento el enredo. Ya. A ver, en un comienzo se dijo... que eran 5 personas en espacio cerrado. Sí. Adicionales a los habitantes de esa casa. Perfecto. Anoche el ministro París dijo que si en esa casa viven 3 personas, usted puede invitar a 2 para llegar a los 5. Ajá, ya. ¿Cierto? Perfecto. Hoy el ministro Belolio, vocero del gobierno, se salió a aclarar los dichos. Dijo que el ministro se había equivocado, también lo hizo el Ministerio de Salud. Y finalmente, si usted vive en una casa o departamento, podrá invitar a 5 personas que se suman a los que habitan con usted en su hogar. O sea, vivan 2 o vivan 4, se puede invitar a 5 personas igual. Exactamente. Si viven 10 en una persona, pueden haber 15. Pueden haber 15. Si viven 10, usted puede invitar a 5, como dijo Belolio. Pero Germán, es que ahí se pone más enredada la cosa, porque eso, si tú vives o si tú vas a hacer una celebración en un lugar cerrado, ¿qué pasa si tú tienes un patio, tienes tu parrillita afuera, tu terracita? No, el patio es considerado parte de la casa. Ya, o sea, si yo tengo... Si un espacio abierto, ¿tampoco pueden ser más? No, depende. Si el espacio abierto es una plaza, es decir, un lugar público o semipúblico, por ejemplo, no sé, en los espacios comunes de un condominio, ahí pueden haber 15 personas o 10 personas. Pero en una casa, el patio de la casa, la cocina, la logia, la terraza, el balcón del departamento, lo que sea, es parte de la vivienda. Por lo tanto, son 5 invitados. Yo creo que el gran cambio acá tiene que ver con las comunas en fase 1. La estadística queda más o menos parecida. Probablemente también... el fin de semana lo estuvimos analizando en Pauta Libre. Esto responde a también hay razones políticas, que si efectivamente se permitía el libre tránsito en todas las comunas, muchos van a decir, bueno, ¿cómo no se va a poder realizar el plebiscito si todos pueden andar de aquí para allá durante las fiestas patrias? Entonces, para evitar también esa polémica, el gobierno prefirió restringir de alguna manera la circulación en fiestas patrias. También está prohibido traslado a segunda vivienda, mucho ojo ahí, no se pueden ir a la playa, ni al campo, ni nada, y van a haber cordones sanitarios súper estrictos en torno a Santiago y otras zonas del país. La quinta región, por ejemplo, que está en fase 1, Valparaíso y Viña del Mar, se puede ir a Viña, ni a Valparaíso, ni a una zona costera de la quinta, ni de la región de Atacama, por ejemplo, ni tampoco de La Serena. Ojo ahí. Ese dato es súper importante, porque la verdad es que una de las rutas más colapsadas durante las normales o las clásicas fiestas patrias es la 68, la 78 y la ruta 5 hacia el norte y hacia el sur. No se puede ir a la playa. Olvídese de Valparaíso, de Viña, de La Serena. No se puede ir a la segunda vivienda. Ahora, lo paradójico es que uno sí se puede ir a meter a un centro comercial.
O sea, sin mayor complicación. Entonces, la señal ahí como que a uno le suena extraña. Y yo lo que encuentro confuso es que estoy haciendo, por ejemplo, la comparación, José, Juli y Germán, del diario La Cuarta, el día jueves 3 de la semana pasada, ¿sí?, y hoy el día de hoy. Entonces, ayer la bajada del titular era: sepa qué va a poder hacer para el 18 después del anuncio del Ministerio de Salud. Y están las medidas que ya Germán nos ha explicado. Hoy día la cosa es marcha atrás, comunas en cuarentena no tendrán permiso patrio. Entonces, el problema es cuando se emiten declaraciones confusas, la gente finalmente no sabe realmente qué hacer. Se le ha hablado mucho durante estos últimos tiempos de las fake news, entonces dicen, no, pero eso tiene que ser mentira. Después las correcciones ya son más complejas. Es que lo que pasa es que, ¿sabes lo que está de base aquí? La pérdida de confianza. Exacto. Ese es el problema, cuando las instrucciones son confusas. Y aquí yo voy a responsabilizar no solamente al gobierno, sino que también a los grupos profesionales, a los alcaldes, a los intendentes. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Si sale un alcalde o un intendente a desmentir al ministro por los diarios, la verdad es que se genera ahí un diálogo que es muy incómodo. Y finalmente, ¿sabes lo que ocurre? Es que la gente no confía en sus instituciones ni en sus autoridades y termina no respetando las cuarentenas. Claro. Si el tema central aquí es que las comunas que están en fase 1, que insisto, son 46 comunas, entiendo, entre 43 y 46. Sí, 46. Sí, 46. En todo el país la gente no la está respetando. O sea, si tú vas a... Bueno, si tú revisas imágenes de Arica, imágenes de Copiapó, algunas zonas de La Serena, algunas zonas de Viña del Mar, de Valparaíso y también aquí en Santiago, te vas a dar cuenta de que hay personas que ya no la están respetando, porque también las cuarentenas tan extendidas tampoco funcionan. El caso de Argentina es un ejemplo. Ha tenido una cuarentena muy estricta desde marzo y los números están absolutamente fuera de control. Pero en Argentina Argentina se relajó un minuto y después tuvieron que dar marcha atrás, pie atrás y volver. Es un poco lo que pasó con Magallanes. En Magallanes hoy día la situación es bastante crítica a partir de que salieron de la cuarentena, la gente se relajó y tuvieron que volver tres pasos atrás. Germán, queremos saber paso a paso qué es lo que sí se puede hacer y el que no se puede hacer para esta edición. Vamos a explicarle en simple, porque el gobierno en 5 días tuvo que salir cada día a dar explicaciones. Incluso cuando anunció el plan Fondéate en la Casa, después en la tarde hubo 2 instructivos, porque salieron todos los canales de televisión diciendo que se habían levantado las cuarentenas para el 18. Claro. Y eso lo descartó horas después el Ministerio de Salud. Finalmente, aquellas comunas que están en cuarentena, como Puerto Montt, La Serena, Coquimbo, grandes ciudades, Chillán, Concepción, no van a poder tener el permiso para ir a celebrar a la casa de un familiar o de una amiga o amigo. Simplemente va a tener que hacer la celebración con su grupo familiar en su techo. ¿Qué se va a poder hacer? Antes de pasar al paso a paso, mientras Germán prepara ahí el diagrama, yo quiero dar un dato que dio Alejandra Matus el día domingo, que me parece súper interesante, es súper simple de leer, poca gente lo sabe, y cuando uno lo dice, tú te das cuenta de la gravedad de esta situación. Tenemos un total de fallecidos confirmados de 11.652, ¿verdad? Sí. Pero si a esto tú sumas el grupo de fallecidos que no está confirmado, pero que puede haber sido COVID por las razones y las circunstancias de la muerte, sobrepasamos ya las 15.000 personas. Esta cifra pone a la pandemia como la tragedia sanitaria más grande de toda la historia del país. Wow. De toda la historia del país desde que se tiene registro. Eso me lo dijo Alejandra Matu el día domingo en Pauta Libre. Claro. Entonces, cuando estamos analizando todo esto, que puede ser, digamos, muy cercano, porque las fiestas patrias, y bueno, a quién invitamos, a quién no invitamos, y fin. Esto es lo que está de fondo. Claro. O sea, tenemos una pandemia que ha generado la mayor mortalidad en términos sanitarios de toda la historia de Chile desde que se tiene registros de este tipo de catástrofes clínicas. Entonces, ese es el escenario que está de fondo para que uno pueda entender también la rigurosidad con la cual tenemos que asumir el tema. Exactamente. Mucho más que si me como un asado con amigos este 18. Esto es mucho más profundo, Germán. Ya, miren, el paso a paso de las fiestas patrias es para el 18, 19 y 20 de septiembre. ¿Qué se va a poder hacer? A través de un permiso de 6 horas, solamente por 6 horas, que se va a obtener en comisaría virtual, usted va a poder ir con su grupo familiar o con quien usted quiera a pasar las celebraciones de fiestas patrias a otra casa. Siempre y cuando su comuna esté desde el paso 2 en adelante. ¿Me explico? Si su comuna está en paso 2, como por ejemplo Macul, Transición, podrá tener derecho a este permiso. Si está en paso 3, como por ejemplo Providencia, también, ni que hablar en paso 4 o paso 5. Los que están en paso 1, que es cuarentena obligatoria y total, no tienen derecho
a ese permiso. Entonces, permiso por 6 horas que se va a obtener en comisaría virtual, todavía no está disponible ese permiso, en las comunas desde el paso 2 en adelante. El toque de queda se adelanta de las 23 horas a las 21. ¿Ya? Para evitar celebraciones nocturnas. Claro. Eso va a regir a partir del 17. Es decir, a partir de la noche que habitualmente se inaugura la fonda, desde el 17 de septiembre hasta el 20 de septiembre. Perfecto. Ahora, de aquí, de 23, toque de queda de 21 a 05. Perfecto. Y actualmente es a las 23 horas, se adelanta 2 horas. Exactamente. Es importante, con tanta confusión que ha tenido el Ministerio de Salud y también la vocería de gobierno, porque el plan Fondeate en Casa, el plan y el nombre lo diseñó el ministro vocero, el ministro Belolio. Y resulta que hoy, por ejemplo... Es más brillante. Sí, Fondeate en la Casa. O sea, que el ministro, secretario general de gobierno, esté preocupado de... Bueno, en fin. Los lineamientos los hizo el Ministerio de Salud. Muy bien. Y fíjate que esto surge en las reuniones del Consejo Asesor. Cuando estaba terminando una reunión, uno de los integrantes expuso que sería bueno implementar una suerte de permisos, o más bien ordenar lo que van a ser las celebraciones de las fiestas patrias. Porque es un hito súper importante. O sea, con cuarentena o sin cuarentena, ¿para qué estamos con cosas? El chileno le gusta celebrar y tiene ganas también de ver a los suyos. Pero, Germán, esto era como, ya, estamos listos con la reunión. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, no, profe. Exacto. Tengo una idea, ¿por qué no ordenamos esta cuestión? Y tengo el nombre. Y claro, y falta el nombre, profe. No, Fondeate en la Casa. Ya lo tengo listo. Así fue, tanto así que ni siquiera alcanzó a quedar en tabla de lo que se había conversado en esa reunión. Y luego, días después, surge del propio Ministerio de Salud un plan para celebrar de forma ordenada, con permiso, el 18 Germán, de septiembre. Yo encuentro toda la razón que exista un plan para celebrar esta fecha, tal como tú lo decías, una fecha en que todos los chilenos nos gusta celebrar. Yo no conozco a nadie que en septiembre, sea el 1 de septiembre, y ya no le empiece a ver cómo va a estar el tiempo el 18, podré prender la parrillita o no, donde no tengo parrilla en mi casa, donde puedo ir. O sea, eso nos pasa a todos. Pero también entiendo que a partir de marzo el gobierno ha tenido una serie de errores comunicacionales muy grandes. Lo mismo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, recordemos sin ir más lejos cuando dijo, no, si las mascarillas no son necesarias. Y a los 4 días, oye, si las mascarillas son necesarias. Pónganse lo que sea. Yo sé que es una pandemia donde no hay certeza, pero sí se puede planificar ciertas cosas. Y me da la impresión que no deberían haberse apurado tanto a dar a conocer este plan Fondeate en tu Casa si no lo tenían bien manejado y bien conversado nuevamente con los alcaldes y con la gente que está en regiones. Claro. Porque una cosa es la decisión que pueda tomar el gobierno central acá en Santiago y otra es lo que está pasando en Magallanes y en el Biobío. Sí. Entonces, nuevamente caemos en errores comunicacionales que lo único que hacemos es confundirnos más. Claro. Por eso es tan importante el criterio personal. Hoy día, sin ir más lejos, lamentablemente hay 1.764 nuevos casos confirmados. Hay 60 personas fallecidas. Lo que pasa es que nosotros ya nos acostumbramos. Sí, pues. Entonces, 60 fallecidos, no, es poco. 1.700, no, todavía no, 2.000. La verdad es que este bicho sigue dando vuelta por todo Chile. Y es hoy día donde no podemos relajarnos ni un segundo. Porque vamos a volver atrás. Aprendamos de lo que pasó en Magallanes y de lo que está sucediendo hoy día donde ya no quedan camas clínicas. Claro. Germán, hay una pregunta que se repite muchísimo. La gente dice, bueno, si yo vivo en un lugar que cumple con la fase que el ministerio pide y quiero ir a un lugar que también cumple con lo que el Ministerio de Salud está pidiendo. O sea, si yo te invito a un asado. Si tú me invitas a un asado. De tú con una, mi común. Exacto. Uh-huh. ¿Cuánta gente puede ir a ese asado? Si vas a hacer... Como visita. Mira, si tú vas a recibir visitas, puedes recibir en un espacio cerrado tu casa. Tu terraza también se considera como un lugar cerrado. Aunque esté al aire libre, es parte de la casa. Exacto. Si vives en el campo, puedes invitar a 10 personas. Si tienes una parcela de 2.000 metros, puedes invitar un máximo de 10 personas. Pero el común de las casas en Chile son viviendas pequeñas, cuyo patio está ahí, anexado a la casa, cuya pequeña terraza está saliendo prácticamente del living. En esas condiciones, puedes recibir a un máximo de 5 personas. Anótelo. Póngalo usted en la pizarra. 5 personas. O sea, si usted quería invitar... Mira... Anótalo usted, Germán. Pero mira, para entender bien,
Eduardo son 5, contemplando los 3 niños y la PAME. O sea, no me conviene invitar a Eduardo porque solo invitándolo a él ya copé mi cantidad de invitados. Exacto. O sea, me conviene invitar a alguien que tenga menos hijos. Y además, me conviene invitar a Javier Puentes, que es solito. Ah, nuestro director es invito solito. A Javier Puentes, sí, porque ahí tengo un cupo y puedo invitar más gente. Uy, uy. Pero ojo, es verdad lo que dice la Juli. Piense bien. Ahora, ojo, que mucha gente dice, bueno, pero el 18 lo pasó aquí, el 19 lo pasó acá, el 20, 20 lo pasó aquí, se organiza y arma el fin de semana completo e igual se traslada muchísimo. Y eso tiene un problema de contagio importante. O sea, la cantidad de personas que va a rotar en tu casa el fin de semana pueden ser 15 con personas completamente distintas. O sea, y eso es muy difícil de trazar. Por eso lo que decía la Juli, el autocuidado. Porque más encima, aunque usted cumpla con todas las reglas del juego, con todo lo que está pidiendo el Ministerio de Salud, la verdad es que no hay manera de fiscalizar que esto se haga como el Ministerio quiere que se haga. Y además, o sea, que tienes que ser responsable, porque si tú vas a organizar una celebración dieciochera, por ejemplo, con tu hermano, y vas a ir a ver a tus abuelos, que tienen 80 años, por ejemplo, la recomendación es evitar esa celebración, porque si tus abuelos o tu bisabuelo son personas consideradas de alto riesgo, evitemos la celebración, porque tú no sabes si lo puedes contagiar, puedes ser asintomático. Entonces, la responsabilidad es de cada familia. Es de, más allá de estas directrices que tiene el Ministerio de Salud, las familias tienen que ser responsables y no exponer a sus integrantes que tienen mayores condiciones de riesgo. Ahora, Germán, están prohibidos entonces los eventos, las fondas, tú nos dijiste un máximo de 5 personas o 5 invitados por casa. ¿Y qué pasa con los traslados interregionales? Porque también ahí se produjo una confusión, mucha gente dice, ay, voy a poder viajar al sur a ver a mi familia, ¿se puede, no se puede? Sí, no se puede, porque está prohibido el traslado a una segunda vivienda y también el traslado entre regiones. Vale decir, es solamente para celebrar dentro de la región donde vive quien desee celebrar las fiestas patrias. Esto es para el 18, 19, 20 de septiembre. Y reiteramos, todavía no está disponible el permiso. No es que se vuelva loco ahora pidiendo el permiso. Ya se va a anunciar por parte del Ministerio. Ojalá que lo hagan de buena manera y no tengan que desdecirse de lo que anuncian. Pero en comisaría virtual va a estar este permiso. Ahora bien, hay una porción grande de comunas que para esas comunas el 18 va a ser más restrictivo, porque las comunas que están en transición o en preparación, paso 2 o paso 3, se pueden mover libremente el fin de semana y si quieren pueden ir todo el día sábado, todo el día domingo a la casa de un familiar. Claro. ¿No es verdad? Claro. Ayer pasó, por ejemplo, cuando comenzaron en el paso 3 Providencia, algunas comunas, Vitacura, por ejemplo, Las Condes. Pues bien, para esas comunas la medida sí es más restrictiva, porque solamente pueden salir con permiso un máximo de 6 horas.